En CNC somos conscientes de nuestra responsabilidad con ustedes, con nuestra región. Tierra de trabajadores incansables, de soñadores permanentes, de escenarios mágicos. CNC, el canal de nuestra gente, el canal de nuestra región. CNC, el canal de nuestra gente. Continúen con la programación del canal CNC y Demetrio Ordóñez Producciones. Buenas tardes, bienvenidos a CNC. Nos encontramos en este momento con el candidato a la Cámara por el Partido Liberal, Fabio Arroyave. Doctor Fabio, cuéntanos un poco sobre tu trayectoria empresarial y política. Yo soy un abogado experto en Derecho Administrativo, magíster en Derecho Constitucional. He sido un empresario que en Colombia he trabajado en varias empresas, soy asesor externo y interno de varias empresas en Colombia. Mi trayectoria política se inició en la Unión Nariño con el Partido Liberal, fui concejal de Cali en el año 2008-2011. Actualmente nuestra organización tiene el concejal más joven de Cali y uno de los concejales más jóvenes de Colombia, que es el concejal Fabio Arroyave, y quien es hoy el presidente del Consejo de Cali con 24 años de edad. Fabio, cuéntanos un poco de quién te acompañará a ti en esta candidatura. La candidatura mía nace por una solicitud de Simón Gaviria, quien es mi mentor en el Partido Liberal. Tengo grandes apoyos de diferentes fuerzas, Libardo Mejía, Fabio Rojas, Carlos Santa Coloma, tengo a Luis Carlos Restrepo, tengo a Carlos Alberto Botero, tengo a Jorge Iván Mejía, Fernando Giraldo, bueno, son cientos de miles de líderes, Luz Marina Rivas, y hombres y mujeres que se han sido contados, han sido fogueados, que han trabajado. Tengo organizaciones políticas como la del OXIS, el Partido de los Trabajadores de Colombia, el Sindicato de Trabajadores del Municipio. Bueno, hay una gama de diferentes fuerzas en todos los municipios. Estamos en Tuluá también armando un gran equipo y ese equipo nos va a permitir que el próximo 9 de marzo ese Partido Liberal, con el L113 del Partido Liberal, porque allí no aparecen nombres ni fotografías, aparecen logos y números. Entonces hay que buscar la L, el Partido Liberal, marcar ahí la X y ahí la hito. El 113 es un número muy fácil porque es el número de la información, es el número de la suerte. Estoy respaldando al doctor Mario Fernández también por el Partido Liberal con el L60, un hombre joven de 34 años, el más joven del Partido Liberal. Yo le apuesto a la juventud, le apuesto al magisterio, le apuesto a los trabajadores, le apuesto a las entidades, a las organizaciones y a las entidades de carácter social. Yo le apuesto a la clase política. Tenemos concejales, tenemos candidatos a la asamblea, tenemos diputados y amigos que están haciendo todo lo posible para que Fabio Arroyave sea su representante amigo en la Cámara de Representantes. Muy bien. ¿Qué proyectos tienes para desarrollar como congresista? Yo tengo una iniciativa legislativa muy alta. Tenemos varios compromisos, varios postulados. Yo trabajo con un plan, yo tengo un plan de trabajo. Queremos visibilizar, por ejemplo, a las amas de casa. Primera vez que en Colombia una organización política habla de las amas de casa. Esa ama de casa que nadie la ve. A la mujer se la ve porque es negra, desplazada, cabeza de familia, porque es maltratada. Pero la ama de casa, que es una mujer que está con su marido, con sus hijos, que cuida la casa, que reproduce la fuerza laboral, que manda a los hijos a estudiar, nadie la ve. El Estado tiene que verla porque hay que fortalecer la familia con una política pública para la mujer ama de casa. También tenemos una política para los jóvenes profesionales,
que los discriminan por no tener experiencia. A ellos vamos a presentar una ley para que sea obligatorio que las empresas tengan jóvenes profesionales y que esa experiencia sea homologada incluso en lo público, para que puedan seguir entrando a la parte pública. Le vamos a ayudar a los empresarios, a los jóvenes, para que puedan tener un salario justo, porque hoy se les viola el derecho del salario del profesional. E igualmente vamos a tratar con los discapacitados. Esos discapacitados que todavía tienen tantas barreras, que tienen tantas limitaciones. Y con los maestros vamos a trabajar, ya lo propuse el Partido Liberal, de que el Partido Liberal coja dentro de sus banderas, su plataforma ideológica y su plataforma política, el estatuto único docente para el magisterio, porque el gobierno tiene que hacer la paz con los maestros, así como ha hecho la paz y está haciendo la paz con las guerrillas, que haga la paz con los maestros. ¿Cómo y por qué votar por Fabio Rollave este 9 de marzo? ¿Cómo? Es votando, saliendo el 9 de marzo a votar. ¿Cómo? En el tarjetón de cámara marcar el L del Partido Liberal y el 113. Recuerde ese número, el número de la información, el número de la suerte y el logo del Partido Liberal, que es un logo para que veas mejor. Marque ahí bien, vote bien, escoja bien. Vote también por el Partido Liberal, por el L60, y está votando por el candidato más joven del Partido Liberal al Congreso de la República. ¿Por qué? Porque soy un dirigente que vengo dando la cara, que digo la verdad, que no le ofrezco a nadie nada que no pueda cumplir, que no genero expectativas falsas, que trabajo mucho con las comunidades. Soy un hombre que tengo grandes iniciativas para el Congreso y porque me he preparado para hacer las leyes. Soy un constitucionalista y estoy preparado para hacer las leyes y hacer el control político, que es una de las funciones principales del representante. Muchísimas gracias, Fabio. Te deseamos muchísimos éxitos. Gracias, Diana. A CNC un saludo muy especial, a todos los amigos del centro del Valle, a los amigos del norte, a todos los vallecaucanos. Voten bien, voten por Fabio Arroyave, L del Partido Liberal, número 113 en el Tadetón, a la Cámara. Este fue un informe de Diana Caicedo y Demetrio Ordóñez para CNC. Gracias.